Muchas han sido las actrices que han interpretado a Lady Di, ya sea en películas o en programas de TV. La más reciente fue Elizabeth de Vicky, en la serie La Corona, con quien sorprendió con su parecido a la monarca. Sin embargo, otra que ha llamado mucho la atención fue la actriz Kristen Stewart, quien protagonizó la cinta Spencer, que fue dirigida por Pablo Larraín. En el primer teaser de la cinta, la actriz, quien había saltado a la fama en una cinta de romance y vampiros, ahora demuestra que tiene la posibilidad de hacer papeles más serios y hasta de pensar en un Oscar. Las primeras imágenes de la actriz como Lady Di dejaron con la boca abierta a todo el mundo, pues su gran parecido a la monarca británica es indudable. En el tráiler se ve a Lady Di con un toque nostálgico y a la vez dramático. La trama se sitúa en lo que pasó después de que anunció su separación del príncipe Carlos de Gales y sus últimas vacaciones navideñas en la casa Windsor en Inglaterra. Si bien existen muchas versiones sobre ese momento en particular, Pablo Larraín prometió que esta cinta mostrará a una Lady Di más real y el lado oscuro de la realeza. El estreno de Spencer está previsto para el próximo 5 de noviembre y en redes sociales los seguidores ya comenzaron a especular que Kristen Stewart podría demostrar su talento y ganarse hasta un premio Oscar.